En 15 días se debe acordar, entre comillas, porque luego después vienen las exigencias muy taxativas, con el Ministerio de Economía y Hacienda las medidas que se impusieron en julio de restricción del gasto en materia educativa, sanitaria, de gasto corriente y de recursos humanos. Eso, en Manchego, son más recortes, más despidos más dificultades, más paro y más sufrimiento para la familia de Castilla-La Mancha. Y eso ni lo contó Cospedal, ni lo contó el consejero de Economía y Hacienda. Estamos hablando, primero, de una intervención en toda regla, por mucha risa que le dé a Cospedal. Segundo, de una mentira más, porque sí va a implicar desgraciadamente más recortes por mucho que lo nieguen. Y tercero, que la prueba de que van a venir más recortes también la dio la presidenta de Castilla-La Mancha, con algo insólito en esta región, que es que se aprueben unos presupuestos y el Gobierno se niegue a presentarlos. Esto es insólito e intolerable. ¿Cómo puede ser que un Gobierno apruebe en su Consejo de Gobierno? unos presupuestos para la comunidad autónoma y no sea capaz de dar ni siquiera una cifra global. Con el mismo desparpajo, ayer mismo aclaró que esos millones van a dedicarse a pagar a los bancos. Ni una sola palabra de apoyo a los ciudadanos, que son los que verdaderamente tienen que ser ayudados. Es que son los ciudadanos los que verdaderamente tienen que ser rescatados, pero de la presidenta de Castilla-La Mancha. Cuando dicen que van a actualizar el plan de ajuste es que verdaderamente van a recortar más. Por cierto, que el plan de ajuste ya era, ya era fuerte, ya era fuerte y ya imponía miles y miles de despidos en la región y un frenazo brutal en el desarrollo económico de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, cuando el consejero dice que van a actualizar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha le tiemblan las piernas porque ya sabe que significa recortes.